Si como dice Pascal, es de bien nacidos ser agradecidos, y en el Ateneo pretendemos serlo, quisiera dar las gracias a nuestro anfitrión, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, don Federico Regaño, por su cordial acogida y a la vez felicitarlo por la elección para un tercer mandato al frente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón, prueba de que lo está haciendo muy bien, así como por el reciente nombramiento como Gijonés del Año. Presidente, gracias, felicidades y que sea enhorabuena. También agradecemos apoyo a este acto al director general del Banco Sabadell Herrero, don Pablo Fonseca, por el nombramiento a finales del pasado año como director general adjunto del grupo Banco Sabadell, una institución bancaria siempre vinculada a numerosas iniciativas sociales y culturales, como la presente. Felicidades y muchas gracias. El Ateneo Comellano de Gijón, en sus casi 70 años de existencia, ofrece a la sociedad asturiana una oferta cultural acorde a nuestras posibilidades gracias al apoyo de nuestros socios. Y así programamos una media de 10 actos al mes durante todo el año. Nuestra tribuna está abierta a todos los ciudadanos que tengan algo interesante que mostrar a la sociedad, sin ningún tipo de limitación, salvo el respeto a los demás y la educación de vida. Estos años de pandemia también los hemos visto afectados negativamente, pero creo que debemos ser optimistas y convencernos de que estamos en el camino de la recuperación. Si así pensamos, ya estaremos ganando. Y ese necesario optimismo debemos tenerlo respecto al desarrollo económico e industrial de Asturias. Nuestra región ha sido y es tierra de emprendedores y hoy quizá esto tenga más valor que nunca, porque no es nada fácil ser empresario. Por eso mostramos nuestro respeto y admiración premiando a estos hombres y mujeres que a pesar de las dificultades dedican su esfuerzo en sacar adelante sus proyectos, mejorando de alguna forma el bienestar de la sociedad. Estamos viviendo tiempos duros de incertidumbre, pero con una clase empresarial como la que nos acompaña hoy, y en concreto los premiados, no tenemos duda alguna que saldremos adelante e incluso fortalecidos, porque la adversidad fortalece a los verdaderos emprendedores. Nuestro Ateneo ha premiado a las empresas más importantes de nuestra región, aquí hay representación de algunas. Y respecto a esta 16ª edición, permítanme que les lea una breve reseña sobre la trayectoria del grupo empresarial al que hemos premiado. El grupo empresarial de Junquera Marítima Social Limitada es una empresa gijonesa centenaria. Fundada en 1918 por don Gumersindo Junquera, en sus inicios se dedicó a la compraventa de carbones, otros minerales, chatarra, así como útiles herramientas y efectos para explotaciones mineras. En una década se convierte en armadores de buques. En 1955 fallece su fundador, tomando relevo su nieto don Claudio Fernández Junquera, quien impulsa, renueva y transforma el negocio naviero en el grupo empresarial actual, añadiendo la faceta de armadores de buques, la de consignatario, fletador y estibador, así como gestor de otros negocios como inmuebles, representaciones diversas y la incorporación al grupo Remolcadores Gijoneses, Sociedad Anónima, prestando servicios en el puerto de Gijón. Con el cambio del siglo continúa el crecimiento y reestructuración empresarial, naciendo en 2003 la actual Junquera Marítima Sociedad Limitada e incorporando al grupo Asturnáutica, empresa dedicada a la venta, alquiler y reparación de embarcaciones de recreo. En 2016 fallece don Claudio, un gijonés excepcional, interesado por la cultura, que presidió nuestro Ateneo en el periodo 1975-78, así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón, potenciando esta feria de muestras. Recogieron el testigo sus hijos, Claudio, Teresa, Inés y Santiago Fernández Mambiese, quienes amplían la empresa con Astur Board, fabricación, venta y reparación de tablas de surf y posteriormente con la incorporación de Carsharing en Asturias y Cantabria, coches eléctricos compartidos bajo la marca Bumi. El equipo humano familiar se amplía con dos nietos de don Claudio, Pablo Campos Sansó Fernández y Sara Fernández Álvarez. Por todo ello, creo que no nos hemos equivocado al primero y al grupo empresarial G, Junquera Marítima Sociedad Limitada. Muchas gracias.
será, pienso yo que por la calle. Autoridades políticas, civiles, militares, económicas, sociales, creo que ya pasó por todo lo que hay, todas las personas que hay, presidente de la Cámara, director general del Banco Sabadell, consejero de Industria, presidente del Ateneo Julianos, grupo empresarial Junquera Marítima, Teresa, familia, señoras y señores. Teresa, si a ti te destrozaron los servicios, no te acuerdo, te que no sé ni por dónde empezar. He decidido escuchar con mucha atención, porque siempre es interesante escuchar a quienes me precedieron anteriormente en las intervenciones. Y he decidido que podíamos partir de uno de esos plataneros que, gracias a tu padre, se han traído, a vuestro padre, se han traído para el pueblo de Asturias. Yo creo que la familia Fernández, la familia Junquera, el grupo Junquera, es como un árbol. Tuvo muy buenas raíces con nuestro bisabuelo, generó un tronco muy sólido, muy fuerte con vuestro padre y tiene la maravillosa frondosidad de muchas ramas que sois hijos, tus hijas, tus nietos y el resto de familia que componéis el grupo. ¿Por qué sois ahora esa frondosidad, esas ramas? Porque lo que he aprendido escuchando a Félix y a Teresa es que os caracterizáis por la unidad en ese tronco común, por el reconocimiento de que sois un grupo, de que sois familia, de que sois grupo de ser, pero por la diversidad. Tanto es así que es una familia que supo afrontar el relevo generacional del propio grupo empresarial, dándoselo a una magnífica presidenta, directora, no sé exactamente el cargo que tiene Teresa, pero una magnífica cabeza y la dueña de esto, que la dueña de y luego volveré a él, pero también permitiendo y favoreciendo otras carreras, la diversidad profesional de nuestra familia. Y además es una narramos que asegura la continuidad, que tiene tanta sabia, que tiene tanta fuerza, que está tan bien enraizado en los abuelos. Los abuelos de esta generación y ya ella misma, esta misma generación, la cuarta, nos habla de la quinta, de esa que ya está, por cierto, porque uno habla de la quinta, se lo aseguro, que con mucho orgullo. Pero esa diversidad ha permitido esas distintas formas profesionales de realizarse, de estar en el mundo, de participar, pero también habla de la continuidad del compromiso, ¿no? Pues lo ha mencionado también Félix en Teresa a través de su vicepresidencia en la Cámara de Comercio y hoy nos hemos enterado de la buena noticia de la creación de esta fundación. Pero fíjense, esta noticia de la fundación absolutamente honorable, felicitable y positiva para nuestra ciudad, tiene otro componente. Vuelve a recoger el conocimiento de un miembro de la familia, de la hermana genetista. Es decir, siempre esa frondosidad y esas ramas están nutriendo el tronco común para que ese árbol de la familia siga creciendo, para que ese árbol de la aportación, de la implicación con el joven y la gente siga presente y siga germinando y creciendo en la región. Muchísimas gracias. Gracias al Ateneo Jovellanos, porque también es una demostración de que la cultura, a lo que se dedica, no está reñida con la empresa. Todo lo contrario, que debemos tener ámbitos diferentes. ¿Por qué eso nos enriquecemos? Y porque es importante que el mundo de la cultura reconozca lo que significa el mundo de la economía, el mundo de la empresa y la aportación tan valiosa que nos hace crecer. Nos dan los empleos con los que comemos, con los que luego podemos participar en la cultura. Creo que es una idea muy importante, creo que es una idea brillante, brillante demostrar que los ámbitos de participación culturales, económicos, empresariales, no estamos en las espaldas a otros, sino todos los contrarios. Gracias al Banco Sabadell y a su director general por hacer posible este centro y porque hay que reconocer que sabe dónde hay que estar. Tiene Pablo, tiene esa agudeza de saber dónde hay que estar y también es muy agradable. Pero volvamos a esas felicitaciones
al grupo Junquera Marítima, diciéndoles que no solo este premio desde el punto de vista, desde el punto de vista es por el pasado, pero es por el brillante presente y sobre todo por el prometedor futuro y por los próximos ciento y pico de años que al menos tenéis que recorrer conjuntamente en ese año. Nos tiene su junta directiva a fin de otorgar el 17º premio Ateneo Jovellanos al Desarrollo Económico e Industrial de Asturias, resuelve por unanimidad concederlo al Grupo Empresarial Gijonés G. Junquera Marítima S.P.L. Y ello por su trayectoria centenaria en nuestra ciudad, por su filosofía empresarial consistente en trabajar, respetar y crecer, y por el gran equipo humano familiar que lo compone, quienes continuamente van incorporando nuevas líneas de negocio acordes con los tiempos. En Gijón, a 12 de julio de 2022, firma el acta el secretario y el presidente de la Peña. Que pasan verdaderos calvarios con un montón de pruebas
mucha incertidumbre y que con un análisis genético podrían resolverlo. Pues de alguna manera vamos a tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a poner nuestro granito de arena en este tema. Y el tema de la integración social pues es colaborar con colectivos en riesgo de exclusión por razones económicas, por razones físicas, psicológicas y sociales, y esto viene de la mano de una asociación que ya forma parte de nuestra familia, que igual a algunos os suena, o las Sin Barreras, que queremos integrar pues, en el corto y medio plazo en esta fundación para seguir dándole continuidad y reforzándola, pues porque creemos que estaba haciendo una labor social también bastante importante. Sin más, reiterar mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, el agradecimiento de hermanos, hijos, sobrinos por este premio. Y agradecer también, hablando de las personas y de nuestro equipo, nuestros colaboradores, todos nuestros equipos de trabajo, porque sin ellos esto tampoco sería posible. Bueno, se me olvidó una cosa, la fundación va a llevar el nombre de nuestra madre, Isabel Marmís, por si os suena, os lo oís por ahí, y os lo cuento que porque quizás aquí pueda haber alguien que conozca alguna asociación de enfermos, alguna persona que pueda tener algún tipo de estas necesidades y quiera ponerse en contacto con nosotros. Sabéis dónde estamos, quiénes somos y queremos ayudar en esto, además de nuestra labor empresarial, que seguiremos trabajando, creciendo, diversificando, como lo venimos haciendo pues, desde hace más de 100 años y últimamente con esa diversificación de las nuevas generaciones. Nada más, muchas gracias.